Mi nombre es Valentín Arvilla, soy ingeniero electricista. Estoy dedicado a Internet de las Cosas, o IoT, hace más o menos 10 años. Y formo parte, hoy por hoy, de lo que es la UTD. Soy Mariano Finocchietto, ingeniero en sistemas y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y me fui especializando a lo largo de los años en Internet de las Cosas. Para explicar lo que es Internet de las Cosas, me gusta primero contar un poco la historia de Internet desde el punto de vista de una persona común, ¿no? Supongamos que podemos viajar en el tiempo al año 2000 y le preguntamos a una persona qué es el Internet. Seguramente nos va a decir que el Internet es un medio que le permite consultar el correo electrónico, consultar información, pero siempre a través de una computadora, ¿no? Una computadora que seguramente va a tener un monitor grande, blanco, con una pantalla un poquito curva. Eso va a ser el Internet desde el punto de vista de esa persona. Ahora, supongamos que vamos al año 2010 y le preguntamos de nuevo a una persona qué es el Internet. Seguramente nos va a decir algo muy parecido a la persona anterior, con algunas por ahí diferencias, pero también nos va a decir que además tiene un celular, un teléfono inteligente, en el que puede chatear con amigos, escuchar música, compartir fotos en una red social. Bien, vemos cómo Internet fue evolucionando en esos 10 años. Ahora, volvamos al presente y nos preguntamos, ¿qué es el Internet? Y bueno, seguramente Internet va a ser todo eso que ya dijimos, pero además Internet nos permite ver películas en nuestro televisor, podemos tener un reloj inteligente que nos permite ver cuánto corrimos, cuánto caminamos, que nos da algunos indicadores de nuestra salud, podemos con el celular ver cómo viene nuestro pedido, cuando pedimos comida, por qué calles viene, cómo es el recorrido que está haciendo, y así un montón de otras cosas más. Cada vez más servicios se ofrecen a través de Internet y cada vez más objetos se están conectados a Internet. Por ejemplo, también tenemos electrodomésticos que se conectan a Internet, autos que se conectan a Internet y que nos permiten, mediante GPS, ir viendo el recorrido que estamos haciendo en el auto y que nos dan indicaciones hacia dónde tenemos que ir. Y todo este paradigma de conectar objetos se conoce como Internet de las Cosas o IoT, por sus siglas en inglés de Internet of Things. Pero Internet de las Cosas no solamente llegó para impactar nuestra vida cotidiana, sino que además trae un montón de beneficios, tanto para el comercio, para las empresas, para las industrias. El beneficio quizás más fuerte y más conocido que tiene Internet de las Cosas es el ahorro, tanto del punto de vista energético como del punto de vista horas hombre, porque nosotros al tener un sistema monitoreado y controlado podemos traer la información y no irla a buscar. Esto tiene una enormes ventajas en lo que tiene que ver con prevención de fallos y monitoreo de instalaciones, sobre todo para lo que es industria. Esto lo que nos permite es tener una mejor experiencia y una personalización mucho más grande de lo que se puede tener con otro sistema anteriormente visto, y de una forma muy económica, porque lo que es hoy por hoy IoT se puede acceder no solamente a partir de grandes multinacionales, sino a partir de desarrollos locales. Esto lo que nos permite es obtener una enorme cantidad de datos de lo que es nuestra empresa y nuestros clientes para tener mayores oportunidades de negocio y una ayuda en la toma de decisiones gracias a poder contar con históricos y con tendencias que surgen de esta gran cantidad de bases de datos. A lo largo del proyecto de la UTD vamos a ir profundizando en cómo el Internet de las Cosas puede beneficiar a las distintas empresas de la zona. Pero vamos a comenzar primero con un seminario en el que vamos a entender un poquito más de qué se trata IoT, en qué consiste, pero sin entrar en detalles técnicos. Vamos a ver una demostración en vivo de un sistema IoT, algo interactivo, para que puedan llevarse una idea más concreta de qué significa y qué impacto puede llegar a tener. También vamos a ver ejemplos de diferentes sensores y actuadores que se pueden utilizar para que se lleven una idea de lo que es el potencial de todo esto. Y vamos a ver algo muy interesante, que son casos de éxito reales en empresas de la ciudad.